Están hechos de plastilina, resistol y una capa de hoja. Lindos para regalar, es un bonito detalle. Lo único que vamos a necesitar es un trozo de papel, tijeras, un pincel, plastilina y resistol. Doblamos la hoja por la mitad y empezamos a cortar en forma de medio corazón. Córtala como en forma de corazón, como mejor te acomodes. Y así tenemos nuestro corazón. Procedemos a rellenar el corazón con plastilina. No importa que no quede uniforme, después le daremos forma y lo aplanaremos. Continuamos con la parte de atrás, igual lo volvemos a llenar de plastilina. Nos va a quedar algo así. Pero ya que lo tengamos, le empezamos a dar forma. Obvio, primero lo aplanamos para que quede bonito, por así decirlo. Empezamos a darle forma con las tijeras. Con mucho cuidado de no cortar el papel. Para el papel puede que sea mejor que usen una opalina gruesa para que quede más duro el corazón y no se doble. Sea más resistente. Es un consejo. Bueno, pues más o menos ya tenemos nuestro corazón. Hay que pasarle a darle detallitos en las puntitas y en las curvas para que tenga una mejor forma de corazón. Y ahí lo tenemos. Ya han llegado hasta aquí.
Y pues ahora vamos a proceder a poner las letras conforme ustedes quieran. Ya sea el nombre de su novia, de su amiga, si es regalo de San Valentín o de cualquier cosa. Yo en este caso le voy a poner Live y la insignia de Neo Jack para que sea del programa. El nombre será el proceso que les cueste un poco más de trabajo, no se desesperen, es algo tardado, pero al final quedará bonito para esa chica o chico especial. Pues así, ahí dice Live. Ahora le vamos a poner la insignia de Neo Jack para abreviar el Live Neo Jack. Así que chicos, si les gusta el video, denle deditos para arriba, compártanlo y suscríbanse. Y ahí lo tenemos, Live Neo Jack. A continuación procederemos a echar el resistor. Bueno, vamos a empezar a rellenar con el resistor. Usaremos el pincel para esparcir el corazón bien de resistol y lo vamos a dejar secar al sol, pero estarlo checando porque como es plastilina, el resistol se resbala de esta y va a haber partes en que no tengan resistol, así que vamos a con el pincel hay que volverlo a rellenar, estarlo checando para que quede el resistol bien uniforme.